Hola youtubers, estoy aquí de nuevo con otro pequeño truco que es muy sencillo y que servirá para todos los que tengáis un teclado en el cual no tengáis ningún LED que se os encienda cuando apretéis la tecla block mayúsculas, ¿vale? Es muy sencillo, emitirá un sonidito en el cual os avisará que está encendida la tecla block mayúsculas. Para poder hacer esto, es muy sencillo. Vais al panel de control. En mi caso voy aquí, pero también podéis ir desde inicio y acceder a panel de control, ¿vale? Que para mí es lo mismo que acceder desde aquí, ¿vale? Después tenéis que ir a accesibilidad. Una vez dentro de accesibilidad, tenéis que entrar en centro de accesibilidad. Y una vez en esta pantalla, vais a donde pone facilitar el uso del teclado. Entráis dentro y aquí veréis unas opciones. Y os tenéis que dirigir a activar teclas de alternancia. Y aquí os lo pone. Emitir un sonido cuando se presione la tecla block mayús, block num o block desplazamiento. ¿Vale? Entonces, si no lo tenéis activo, esta casilla no la tendréis, pues simplemente lo tenéis que es. Activar la casillita, aplicar y aceptar. Entonces ya podéis salir de aquí dentro y cada vez que apretéis el botón block mayúsculas os emitirá un pitido. Este es. Y para desactivarlo oiréis este otro. Bueno, youtubers, esto es todo lo que os quería enseñar. Es un truco muy útil y muy sencillo de hacer, no os llevará más de 10 segundos hacerlo. Y para todos los que no tengáis un LED en el teclado, en el que os avisa que está encendido el botón de mayúsculas, este truco os irá muy bien. Pues nada, me despido de vosotros y hasta la próxima. Adiós.